Paula Echevarría y Miguel Torres pasan su primera Navidad juntos. La pareja se ha reencontrado este miércoles y han paseado por las calles de la ciudad asturiana desmintiendo los rumores de una posible crisis de su relación. Paula Echevarría y Miguel Torres viven su mejor momento. Si hace unos días se apuntaba por una posible ruptura de la pareja, ahora se han dejado ver por las calles de Gijón celebrando juntos la Navidad y acompañados del hermano de Paula y su cuñada. Tras pasar unos días separados, ha sido el futbolista el que ha decidido viajar hasta la ciudad asturiana para reencontrarse con la actriz. La pareja ha querido compartir a través de sus cuentas de Instagram, unas fotografías muy románticas que apuntan que su relación sentimental sigue viento en popa. Navidad, familia y amor, ha escrito Paula junto a una imagen en la que aparece feliz y muy bien acompañada. Una publicación que ha generado miles de comentarios positivos al poder ver que la pareja sigue igual que siempre. Lo tienes todo, Paula, me alegra que tengas a todos tus amores juntos, a disfrutar, o oh me encanta verte con Miguel, mejores personas no puedes estar juntas, felices fiestas, son algunos de los mensajes que la gente ha decidido mandar a la actriz. Paula y Miguel que cumplen su primer aniversario. Se conocieron en 2010 durante el rodaje del videoclip a contracorriente de David Bustamante, es pareja de Echevarría, pero coincidieron de nuevo a finales del año pasado en el cumpleaños de una amiga en común. A partir de ese momento, su historia de fue consolidando hasta que en marzo se publicaron unas imágenes de la pareja que confirmaban su noviazgo. Por el momento Paula y Miguel no hablan de pasar por el altar ni de tener un hijo en común. Ella en Madrid y él en Málaga viven su relación de manera muy intensa sin preocupación de la distancia.